En la actualidad, en el casco urbano de Lorca vive el 65% de toda su población, el 65%, lo que significa que el otro 35% restante habita repartido en todas las pedanías. Hablamos de unas 34.000 personas. Sí, cogemos gente. Hay muchos estudios sobre este, pero uno concretamente ya alertó que de algunas pedanías de Lorca se estaba retirando la población por medio del arte y grandes expresiones de valor como las que está haciendo Iván Molina. El mensaje está claro: quien pueda tiene que volver y quedarse. Este mural nos recuerda el valor de vivir en los barrios y pedanías de Lorca. Lo he descrito como una ventana que nos invita a mirar hacia los barrios altos de Lorca. Está representado las dos generaciones, el padre que sería el presente, que es el padre que podemos ver en la imagen, con la niña en los hombros, que sería el futuro, ¿no? Es el último realizado por su autor Iván Molina, donde ha querido reflejar la vida del barrio de San Pedro. Las casas que aparecen, en su gran mayoría, son casas reales. La idea y el objetivo de este mural es fortalecer la identidad, ¿no?, de barrio. Hasta la fecha es el más grande de los que ha realizado. Mide 17 y pico por 9 y pico de alto. Diversas pedanías de Lorca disfrutan de murales del mismo autor, donde queda reflejada esa vida cada vez más abandonada. Según qué pedanía, ¿eh? Porque hay algunas que incluso ni el agua le llega bien, ni los internet. Trabajo, sea de la manera que sea, empresas, agricultura, lo que sea, pero trabajo. Y así pues vendría más gente a trabajar y la gente joven se buscaría aquí un futuro. Con estos trazos resaltan la vida de esos habitantes de toda la vida y visibiliza esa despoblación. Crear algo que tenga una sensación de agradable estar allí, ¿no? Es un atractivo más, ¿no?, para que la gente vaya. Entonces lo reciben muy bien. Familias, vida y naturaleza plasmadas para siempre, recordándonos de dónde venimos. Recordar de dónde venimos.